Hola chicos, sí, muy buenas. Hoy quería contestar a una pregunta que me han hecho muchos y que llevo tiempo queriendo grabar este vídeo y no lo consigo porque siempre se me olvida. Bueno, el tema es el siguiente. En otro vídeo hace tiempo os expliqué por qué hay una diferencia entre un JPG y un RAW cuando los abrimos en Lightroom. Y como os expliqué en este vídeo, lo voy a resumir muy rápidamente. Como os expliqué en este vídeo, la diferencia es porque el JPG es un archivo RAW al que se le aplican unos ciertos ajustes o el estilo de imagen seleccionado por el usuario en la cámara se le aplica al archivo RAW, después se comprime y se exporta en JPG. Entonces, los archivos RAW que descargamos de la cámara no llevan este estilo de imagen añadido. Bien, pero me vas a decir, ¿y por qué cuando lo veo en la cámara sí que lo veo bonito y lo descargo y lo veo mal? Pues porque en la cámara, para que la cámara pueda mostrarte el archivo RAW, lo que hace es una previsualización en JPG. Entonces, como que creo un archivo JPG para poder mostrarte el archivo RAW, y a este archivo JPG, que no es exactamente un archivo, es una previsualización, pero le aplica el estilo de imagen. Entonces, cuando descargamos las fotos en Lightroom, las vemos raras, como esta, por ejemplo, que no es exactamente como yo la vi en la pantalla. En el otro vídeo, pues lo explico con más detalles y por qué, aún así, es preferible tomar las fotos en RAW. Tenéis el enlace, pues por ahí en la pantalla sale. Pero ahora os voy a mostrar cómo exactamente podéis hacer que las fotos tomadas en RAW os aparezcan en Lightroom de la misma manera como os han aparecido en la pantalla de la cámara. Bien, eso es algo que no os he mostrado hasta ahora, porque lo aprendí hace unos meses, pero siempre se me olvida mostraroslo. Bien, el tema es que tal vez en la cámara os aparece con un poquito más de contraste, un poquito más de color y tal, pero tampoco es una gran diferencia. Lo que pasa es que se nota, porque la foto al tener más contraste, pues parece un poco más clara, y las importamos en Lightroom y las vemos algo más oscuras. No es que las vemos más oscuras, sino que vemos cómo cambian de claras a oscuras, porque al principio Lightroom carga esta previsualización en JPG. Pero bueno, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a ver. Bajamos abajo y aquí tenemos un apartado que dice calibración de la cámara. Muy bien. Pues todo lo que tenemos que hacer aquí es ir a perfil y veréis que siempre está en Adobe Standard. Bien, si pinchamos ahí y le damos a cámara Standard, ¿os dais cuenta cómo ha cambiado? A ver, le voy a dar restaurar. Así es como estaba antes. Y así es con cámara Standard. Ahora, Lightroom tiene una base de datos con todos los estilos de imagen de la gran mayoría de las cámaras. Entonces, este estilo de imagen no es uno genérico, sino que es uno precisamente de mi cámara, de la cámara con la que ha sido hecha esta fotografía. Entonces, si tú haces fotos con una 500D, por ejemplo, y le das este botón, lo que va a hacer es aplicar exactamente el estilo de imagen estándar de la cámara 500D. ¿De acuerdo? Lo podemos cambiar a paisaje. Veis que los colores están un poco más exagerados. Y la foto queda más bonita y más clara. Entonces, si esto os gusta, o sea, si os gusta que esto pase cada vez que importáis unas fotos que salgan como en la cámara, una cosa muy útil que podéis hacer es la siguiente. Vamos al módulo de biblioteca. Ahora voy a buscar unas fotos para importar. Ok, aquí tengo unas cuantas fotos en formato RAW. Las arrastro. Ha sido mala idea. He seleccionado demasiadas fotos. Bien, voy a volver a hacerlo. Vamos a decir, por ejemplo, estas. Bien, las arrastro aquí, las suelto y fijaros lo que hago. Ajustes de revelado, ninguno. Metadatos, ninguno. Le damos a importar. Y bueno, pues tenemos unas cuantas fotos, ¿no? Esto va a tardar un poquito porque está creando previsualizaciones de 1 a 1. Pero bien, vamos a volver, por ejemplo,
Lo que podemos hacer es lo siguiente, mirad. Seleccionamos esta foto, por ejemplo. Vamos al módulo de revelar, bajamos abajo y le damos a al estilo de imagen con el que hacemos las fotos en nuestra cámara. Por ejemplo, en este caso estándar. Vale. Y esto lo podemos guardar como un ajuste preestablecido. Le damos a añadir. Ajuste preestablecido. No, le vamos a cambiar a nom el nombre a de estándar. Bien, y vamos a desactivar todo. No seleccionar nada. Versión del proceso y calibración. Eso es lo único que vamos a seleccionar. Le damos a crear. ¿Vale? Y este ajuste preestablecido ya está en los ajustes preestablecidos de usuario. Mirad lo que vamos a hacer ahora. Volvemos a la biblioteca. Bien, ahora seleccionamos todas las fotografías. Y le damos ajuste preestablecido guardado. Vale, pues vamos a User Presets o ajustes preestablecidos de usuario. Y le damos a 60 de estándar. Entonces todas estas fotografías van a cambiar y van a quedar como las hemos visto en la cámara. Bueno, está claro que yo estoy haciendo las fotos que si veis mis fotos vais a ver que están bastante raras, o sea, sobreexpuestas, feas y tal. El tema es que yo no disparo para que salgan bien en JPG, sino que disparo para que salgan bien como archivo RAW y luego poder trabajarlas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual mis fotos parecen un poco raras, porque yo disparo en RAW perdón, y disparo para el estilo de edición que tengo yo. Pero bueno. Este video ha sido para los que prefieren ver las fotografías como se ven en la cámara. Claro, tenéis que tener en cuenta un pequeño detalle más. La pantalla de la cámara es una pantalla y la pantalla del ordenador es otra pantalla. Entre una y otra hay muchísima diferencia en cuanto a contraste, saturación y todo eso. Entonces no esperéis una imagen idéntica. Pero sí, esto es lo más cercano posible. Esto es exactamente como la cámara ha tomado esta foto. ¿De acuerdo? Espero que este video os haya ayudado. Es bastante simple. Es posible que lo tengáis cerrado, pues simplemente lo tenéis que abrir y seleccionar desde aquí. Espero haberos ayudado, chicos. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.